muchachos, le conseguí la gira que estaban esperando. Desde el principio ya os plantean que vais a tener que cantar, hacer un disco, una formación cantando. Sí, de hecho, antes de empezar a grabar la serie empezamos con clases de canto. Baile. Sí, pero canto sobre antes, todo. Sí. Uh-huh. Ya sí. Habíamos terminado. Bueno, en el último año de Chiquititas todavía, claro, ya grabamos temas para Chiquititas y todo. Pero después cuando terminamos Chiquititas, que terminó como en agosto más o menos, tuvimos estos últimos 4 meses haciendo clases de canto y después empezamos a grabar el disco, que no teníamos ni idea.
cuando el tiempo astuto nos dejen solos, los buenos recuerdos aparecerán. La melancolía de una rebeldía que nada sentí, que jamás perdí, que jamás perdí. Es otra caminar. Estabais cantando ya las canciones de Señales, ¿no? Del claro. Disco Señales, primer disco. ¿No? No teníamos ni nombre. ¿Qué era? No. No teníamos nombre. Sacamos... El nombre salió cuando... Porque el programa... Señora, el grupo sin nombre. El grupo se claro. llama R-Way porque el programa se llama Rebelde Way. Claro. Cuando mandan el primer... Había que mandar un video de promoción rápido. Ya estaba saliendo rápido, del MTV. Sí, para sacarlo en MTV o algo así. Sí. Y a la gente de MTV les pareció que era muy largo poner Rebelde Way. Entonces pusieron R-Way y quedó R-Way. Y de ahí quedó el nombre de la banda. Sí. No, no... No nos dio tiempo de pensar lo que estaba pasando. ¿Cómo os sentís más cómodos? ¿En qué estilo? ¿Más con más guitarreo? ¿Con más claro, baile? Sí, sí, sí. Aparte los chicos de la banda pudieron también cada vez iban metiendo un poquito más en lo que era la realización de los temas. La letra y la música la hacía Chris y después se iba juntando con los chicos y iban armándolo el tema. La misma banda que hoy está arriba del escenario claro. son sesionistas y son los que grabaron los discos, los que estuvieron... Ajá. O sea que somos un grupo... toda la gente que está detrás nuestro nos acompaña mucho en eso. Y desde el arranque. El arranque. Le voy a presentar uno de los músicos más grosos de Argentina. Nuestro maestro de canto logró algo que mucha gente pensó que era imposible. Nos dio amor, nos dio amistad. Y nos dio algo increíble. Gracias, Willy Lorenzo. Un fuerte aplauso. Nuestro profesor de canto es el mismo que viene acá a hacer coros y hacernos el coach. Chicos, ustedes saben a quién les digo. Miren dónde estamos, loco. Estamos en España. Estamos en Madrid. Llenamos un estadio. ¿Quieren una más? Vamos con un temita más. Si no te tuviera voz, ¿cómo costaría sobrevivir? Si no te tuviera voz, en un mundo solo para sentir.
Estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herirnos por cualquier costado. Que soñar despiertos es un gran pecado. Si no te tuviéramos, que estás caminando en busca del sol. Si no te tuviéramos, que estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía para resistir tanta pesadilla. Pero aquí estás y a mi lado vas y gritamos juntos. Resistiré, bandera blanca al corazón. Resistiré cualquier ataque a la emoción. La hipocresía, la mentira, la idiotez, la sin razón. Resistiré, resistiré. Resistiré la cobardía, él no se puede. Resistiré las apariencias, el que dirá. Todos los moldes, la prepotencia, la indiferencia. Resistiré, resistiré, resistiré. Ya sabéis que aquí en España se lanzó directamente el disco como una compilation de ambos, claro, discos. O sea, no era Señales y Tiempo, aunque luego después también, claro, han sido superventas por separado cada uno de los álbumes, pero era como un mix de las canciones. Y la verdad es que se nota una evolución en el sonido de los discos de R-Way, sí, de Señales a Tiempo. Muchísimo. Y Memoria, ¿no? Es otro. Tal vez al principio no nos dimos mucha cuenta en un principio de que cada una era de un disco, y luego después cuando te paras a separar, pues sí, ¿no? Claro, sí. Eso y Memoria pasó. Aún más todavía, ¿no? Eso pasó, sí, en los discos. Eso también tiene que ver con el cariño, porque fuimos entendiendo, también nosotros fuimos aprendiendo al mismo tiempo que íbamos haciéndolo, ¿no? Entonces íbamos entendiendo más de música, la verdad que la banda que tenemos son unos músicos increíbles, además muy buena gente. Son los mismos músicos del principio, del primer disco, del primer show. Nos han ayudado, la gente que nos rodea también sabe mucho de música, entonces todo el tiempo nos están acercando cosas nuevas de música para escuchar, para aprender, para ver. Entonces le fuimos agarrando ese gusto y de a poco íbamos opinando, sintiéndonos más libres de opinar. Sí, acá queremos un poquito más de la rock. La primera vez acá que fuimos al estudio de los chicos, estaba la banda armada en un estudio súper chiquitito. Y fuimos todos, fuimos con Chris, incluso Maca, y entramos y dijeron, bueno, a ver, párense ahí adelante de ellos. Y nos paramos. Era la primera vez que tocábamos, claro, que cantábamos. Nadie sabía si ponernos a cantar, estaba la banda sonando. Resistiré, bandera blanca al corazón. Resistiré cualquier ataque a la emoción. La hipocresía, la mentira, la idiotez, la sin razón. Resistiré, resistiré, resistiré la cobardía, él no se puede. Resistiré las apariencias, el que dirá. Todos los moldes, la prepotencia, la indiferencia. Resistiré, resistiré, resistiré. Vamos a hacer un truquito que hacemos cada tanto, pero hoy tengo la sensación de que va a ser algo fuera de lo común.
Vamos a ver si una cámara de las que están acá puede venir a ver, ahí le va a decir Cami cómo hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apagar las luces de todo el lugar. Todos los que tengan cámara de fotos, la levantan. Cuando yo cuento tres, sacan una foto, ¿ok? Van a ver que esto es increíble. ¿Está la cámara? ¿Listos? ¿Todas las cámaras arriba? Luces. Apagamos las luces. Una, dos, tres. No hay palabras. Es como, no sé, es como un déjà vu, ¿no? Que de golpe os encontráis de nuevo como R-Way con el mismo éxito que habéis tenido en Argentina, en Latinoamérica, en Israel, como decía antes, y en tantos lo curioso es que tiene un poco, tiene un poco de eso, como de recordar y todo, pero realmente es todo muy novedoso para nosotros. Ha sido como realmente otro capítulo de todo esto. Que, bueno, recordamos, sí, las canciones y los ensayos y algunas cosas que hacíamos en el escenario, pero ha sido todo muy, muy nuevo. Nosotros somos muy distintos como personas, la gente que nos acompaña también. Han pasado muchas cosas en el medio. Mira, es como que pasó algo fuera de lo común, que el estar 2 o 3 años separados profesionalmente, porque nos vemos obviamente en Buenos Aires, vivimos todos muy cerca encima. Sí. No podemos, creo que sois hasta casi vecinos, ¿no? Claro, sí, sí. El estar separados nos sirvió, ¿no? Como que nos sirvió muchísimo porque cada uno fue experimentando cosas en diferentes áreas y recuperas y individualidad. Y todo eso lo volcamos en arriba del escenario, es como que no. A mí me gusta mucho. Bueno. Espero que lo bailen con él, que se incendien como se incendia él. Felipe Colombo, te soñé. ¡Ahora España! La ciudad caliente y el asfalto gris. El semáforo que corta, estás allí. Un amazo tan distinto, un sueño, una visión. El colectivo me toca la pasión. Cada uno así en, como solistas, por ejemplo, ¿tú qué estilo harías? ¿Cuál es vuestra música? Por separado tendréis cada uno a vuestro gusto, no sé. Hay un músico que se llama John Mayers. John Mayers, sí. Me gusta mucho lo que hace. Algo así por ahí haría. Por ahí un poco más rock, pero de ese estilo. ¿Y tú, Cami, cuál es tu música favorita? Que no sea de R-Way. Que no sea de R-Way. No, creo que sí, el rock. Sí. Me gusta. El funk suena bien. Sí, pero ahí también hay algunas, sí, románticas que también están soul. Buenas. Sí, sí. Soul, o sea, que te vemos también haciendo casi baladas rockeras. A veces son las allá mejores. Claro, baladas rockeras son las mejores, así. Tú lo sabes. Claro, ¿eh? Hay bastante de memoria. Baladas son las Guns N' Roses. Claro, claro, como más rockera la balada y más guitarra tenga, mejor. Mejor, claro, digo exactamente. Yo. ¿Y tú qué? Igual, rock and roll.
Sí, tenemos gustos parecidos. En ese sentido tenemos gustos parecidos. Igualmente hay otros géneros que no nos molesta. Digo. Hacer todo, no, reggaetón, salsa, todo. También. No sé. También. Claro. Hasta que encuentras uno que es el con el que más fácil te comunicas lo que quieres decir, pero vas buscando, ¿no? Uh-huh. Música de cámara. Música de cámara, orquesta. Nosotros queríamos hacer, para cosas buenas lo queríamos hacer reggaetón, ¿o no? ¿Eh? Para cosas buenas queríamos hacerlo, no nos dio tiempo. No llegamos. Bueno, hacerlo, pero... reggaetón. Siempre podéis hacer un remix en reggaetón de Para Cosas Buenas. Ah, bueno, sí, esa es la idea. En medio de la gran locura sale un sol y tu sonrisa dulce se quedó en mi piel. El semáforo verde, las bocinas, la gente, la calle vacía, desperté. Con tu perfume flotando en el viento, yo me fui yendo lento, casi no hay tiempo, solo tu pelo es otro, el mundo sale lejos de eso. Ojos y los míos chocaron tan de frente que se detuvo el tiempo entre tu pelo suelto y el sol. No sé qué fue. Pasó después, solo miré, te desnudé la piel, así encontré y te miré el segundo que te soñé. Y te miré, hicimos el amor con furia lentamente, tus ojos y los míos chocaron tan de frente, que se detuvo el tiempo entre tu pelo suelto. No sé qué fue, hice el amor. No sé qué fue, solo soy. Muchísimas gracias. Que estamos desde Cádiz, Chiclana de la Frontera, por ahí. ¡Qué frío estamos pasando! Desde las 6 de la mañana, coger el tren para llegar aquí. Venimos desde el tren desde Chiclana. ¡Madre mía! Hoy hay un montón de trenes, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Pues nada, yo hasta la semana pasada no sabía si me dejaban venir o no, hasta que le eché unas lagrimitas a mi madre. Yo ya 3 meses pidiéndole dejarme venir y no me dejaban. Y ya el domingo me dijo que sí, me quedé sin entrada y he tenido que buscar la reventa por internet y nada, aquí estoy. Desde las 8 de la mañana, aquí esperando desde Valencia hemos venido. Hace frío en Valencia, hace todo sol y aquí nos estamos helando en Madrid. Y venimos desde Valencia, eso. Y lo que nos ha costado que nos comprase las entradas. Lo que me ha costado a mí que me comprase una entrada. Que le queremos mucho. Es el mejor. Es el mejor, que es muy guapo y que nos encanta como y canta muy bien. Está muy bien. Y está muy bueno. Y que España le quiere mucho y que vengan pronto otra vez. Sí. Vale, sí, a ver si la próxima vez viene Lizana también, que nos gusta mucho. Pero Benjamín, estás muy bueno. ¡Ay, yo! ¡Felipe, cásate conmigo! ¡Te quiero! ¡Guapo! Un saludo para todos y para mi abuela. Mira aquí, abuela. Yes.
salvarte en poco tiempo. No se puede sin algún riesgo. Deja girar a tu cabeza, no la detengas, tiene algún riesgo. Deja que grites, que rujas, que llores. Deja que pase, que todo pasa. Cuando esté calma, cuando esté quieta, cuando esté limpia de tanta mierda. Vas a salvarte, vas a estar libre, vas a encontrarte con la respuesta. Deja que grite, que ruja, que llore. Deja que pase, que todo pasa. Hoy es el punto final, pero hoy es un grito mortal. Ya de su tira está llenando. Vas a salvarlo otra vez. Vas a ser libre después. Vas a encontrarte otra vez. Vas a salvarte ya ves. Una gira no es una cosa de todos los días y te moviliza bastante. Mucho menos en España, el estar en un escenario con nos pasó cuando subimos en Barcelona, que de golpe había como 8.000, 10.000 personas y para una cosa de entonces eso te moviliza y te replantea un montón de cosas. Y la verdad que acá yo no quiero volverme, o sea, cuando uno está de viaje no quiere volver, quiere separar el tiempo. Puedes salirte, cruza la reja, todo está preso de tu cabeza. Deja que el alma te cuente todo, abre la jaula, no te detengas. Deja que grite, que ruja, que llore. Deja que pase, que todo pasa. Cuando estés libre y no tengas miedo de sentir todo y vivir a pleno. Vas a estar vivo en tu propio cielo, vas a empezar a vivir de nuevo. Deja que grite, que ruja, que llore. Deja que pase, que todo pasa. ¿Cuánta gente que vino hoy? ¡Wow! Es la mejor despedida que podemos tener en España. ¿Veis diferencia entre las fans, cómo reciben las fans españolas del resto del planeta, o no? Sí, cada país tiene su particularidad, ¿no? Con respecto a las fans. Parece que acá lo que pasó, que fue mucho más lindo para nosotros, fue disfrutar ese fanatismo saliendo a la calle y poder hablar sin que te arranquen el pelo. Porque hay otros lugares donde... Muy respetuosos también. Así como han sido eufóricos y han sido... En los shows son del 80% del show lo hace el público, porque ha sido mucha energía que nos tiran. En la calle, después en la entrada del hotel, en la entrada de los canales, han sido muy respetuosos, muy ordenados, muy... Uh-huh. Y eso ayuda a que nosotros también nos sintamos con más facilidad de tener contacto con la gente. Y un poco preguntarles qué pasó, cómo se hicieron todo esto. Muchísimas gracias. Esto es increíble. Iba a decir algo, se me olvidó ya. Yeah.
Estamos realmente choqueados con todo esto. Es una locura. Muchas gracias. Todo esto es gracias a ustedes. Ustedes nos juntaron, ustedes nos trajeron y nos están regalando una noche increíble. ¡La estamos pasando de puta madre! No, que sentís que hace años que estamos acá. No, pero a mí me pasó eso, yo dije, uy, una semana, se va a pasar rápido, qué sé yo. Y la verdad es que estuvimos tiempo y lo pudimos disfrutar, o sea, teníamos toda la tarde libre, entonces
salimos a caminar y conocimos, como conocimos Madrid, pudimos conocer Vigo y Zaragoza y Barcelona. Y no era, antes era mucho más rápido todo, antes las giras eran mientras estábamos grabando, entonces teníamos que ir a hacer el show, casi justo llegábamos del vuelo al show. Y el show al otro día a la mañana no volvíamos. Hay cosas que me dé más rabia, llegar a un sitio para un concierto y tener que volverte. Y no en Perú, nada, en Perú nos pasó. Que te pongan una comida típica de allí. Llegamos un domingo a la mañana en Perú, hicimos el show a la tarde y a la noche no fuimos. O sea, claro. Ni siquiera. No vimos ni el hotel. No. No, dejamos la cosas. Creo que hicimos el show en tránsito. Estaba la gente de aduana en Israel. Y este, bueno, en Israel sí. En Israel sí, de hecho, el tránsito lo hicimos en el hotel. Sí, es verdad. En Israel hacíamos el check-in en el hotel. Impresionante. Pero sí, se hizo como más de relax, ¿no? Se hizo como, lo pudimos disfrutar, creo que fue eso. No solo arriba del escenario. Yo creo que a mí se ha dado cuenta que decir, así sigo haciendo discos y saliendo más. Ahora sí. También creo que vamos a pedir guía turístico. Sí, también nosotros todos tenemos otras ideas de para hacer cosas. Y incluso musicalmente nos encantaría también estar con mucha más preparación desde el lado de la guitarra, de los instrumentos, de poder empezar también a componer nosotros, a tener realmente una decisión fundamental en los temas, ¿no? Con la ayuda de todos, que siempre ha sido así, solo que, no sé, sería interesante ver cómo buscar la otra... Pasar de intérprete a un poco... Es lo mismo que los otros discos, subir al siguiente escalón, el escalón que nos sigue es... Pero eso va a llevar tiempo. Va a llevar a ver la gente allá afuera, si me escucha. Allá afuera, afuera del estadio. Esta mujer que tiene esa voz increíble y que nos ha ayudado tanto para poder estar acá, se llama Florencia Cialo y necesito que le den un gran aplauso. ¿Saben quién es este? ¿No? Le voy a presentar uno de los músicos más grosos de Argentina, nuestro maestro de canto. Logró algo que mucha gente pensó que era imposible. Nos dio amor, nos dio amistad. Y nos dio algo increíble. Gracias, Willy Lorenzo. Un fuerte aplauso. Ahora, ¿cómo sigo yo? Un fuerte aplauso. Una maestra en el bajo, un bomboncito argentino, Laurita Bombón Corazina. Y en la batería, un muy pero muy fuerte aplauso, Luisito Furgio. Teclados, un fuerte aplauso para el vendedor de ositos, un fuerte aplauso para Gustavo Novelo. Y en guitarras, un fuerte aplauso para Mr. Peter. ¡Está debutando en una gira con el Uruguay! Y ahora necesito pedirles que aplaudan como nunca en su vida a una gran mujer con mucho talento y no mucha estatura. Una mujer que amo, ¡Camila Bordonava! Ay, no sé.
se canta todo. Un muy fuerte aplauso. Para Benjamín Rojas. Y sus gemelos. No, 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 no. Quiero quedarme para cosas buenas. Pare, 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 pare. Me parece que nos olvidamos de alguien. Me parece que nos olvidamos de presentar a alguien. Quiero un fuerte aplauso para Felipe Colombo. Directo desde México. La bomba. Directamente desde F. De México, cabrones. Muchas gracias, por último, un gran aplauso. ¡Viva México, cabrones! Un gran aplauso para todos ustedes. Se lo merecen todo. ¡Vámonos! Yeah. Quiero quedarme para cosas. Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos, eso. Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón, aunque mi bala te llegue y deba salvarte yo. Ahora es antes de perderme, que el cielo se quede lejos. ¡Qué envidia, eh! ¡A ver, España, cómo revienta el piso! Quiero quedarme para cosas buenas, quiero quedarme para cosas buenas, quiero quedarme para de la guerra, dispararte al corazón, aunque mi bala tiñera y deba salvarte yo. Ahora salto hasta perderme, que el cielo se quede lejos. Dejamos ahí, no hablamos más y que pase lo que tenga que pasar, como pasó con esta gira, que de repente
en 2 meses ya estamos acá y ya estamos por terminar la gira. Sí, nos manejamos por las ganas, ¿no?, de cada uno. Pues nada, os deseo mucha suerte con vuestros proyectos inmediatos, con vuestras series conjuntas, con Tu Alma Pirata, que seguiremos viendo aquí en, sí, en Localia. También espero que pronto vuestras series también aquí. Ah, ojalá. Y por supuesto Rebelde Way, que continúa en Localia Televisión. Ha sido un placer conoceros en persona. Muchas gracias. Un placer conocer al niño de los ojos azules, a la mujer que ya no lleva rastas, al hombre que de golpe le sale la barba por momentos y se le va. Se le sale y se le va. Es mugre. Según cómo va la cosa. Muchas gracias. R-Way, felicidades. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos a Localia. Gracias.